auspician este programa. Cooperativa Agros, una empresa de salud recuperada por los trabajadores al servicio de la comunidad. Para el año 81, el obispo de Nevares... 27 años de lucha. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública... Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. ATEN. Bienvenidos a otra emisión más de Nuestro Cartago. En esta emisión, en este canal, en esta semana vamos a dedicarnos a una figura trascendental de los últimos 40, 50 años de la política latinoamericana. El comandante Jorge Briceño, conocido también como el Mono Jojoy. El asesinato del Mono Jojoy provocó no solamente el estupor y el descalabro también de todos los medios masivos de comunicación que de alguna manera mostraron claramente ¿qué piensan de la guerra civil de Colombia al mostrar un cuerpo despedazado en algunos casos y en otro caso al celebrar la muerte? Pero también ocultan deliberadamente la formación y el trabajo político de la FARC a lo largo de estos últimos 50 años. Este es un documental histórico. Esta entrevista fue realizada horas antes, en términos históricos, apenas días, pero uno en términos históricos puede hablar de horas, de que el Mono Jojoy y su columna de hombres fueran atacados por bombardeos llegados precisamente a través del Pentágono y de las bases norteamericanas en la zona y que, en definitiva, provocaron ese estallido de noticia que significaba la muerte del Mono Jojoy. Otro cadáver más en la guerra civil colombiana. Esta noticia, que corrió por todos lados, trae ahora en el remanso estos minutos que Jorge Botero, este valiente autor, este valiente trabajador de las artes visuales, logró en la entrevista con el Mono Jojoy. Testimonio histórico exclusivo hoy en Cartago. Atrás han quedado los paisajes sin fin de los llanos orientales grabados desde el aire. También quedaron atrás las trochas que serpentean por el piedemonte de la Serranía de la Macarena, declarada en 1982 por la UNESCO Reserva de la Biosfera y convertida por los avatares de la guerra en el centro de la confrontación que vive Colombia desde los años 60. Con su color de plomo quedó atrás también el histórico río Guayabero, una de las muchas autopistas fluviales de la guerrilla por cuyo lomo han navegado 40 años de vida de las FARC. Ahora penetro las entrañas de la pequeña cordillera en medio de una escuadra de 11 guerrilleros. La mata, como le dicen por acá a la selva, se hace espesa, los ríos se tornan furiosos y las marchas se hacen interminables. Voy tras las huellas de Tania Niesmeyer, una joven holandesa que ingresó a las FARC en el año 2002 y cuyo paradero es un misterio. Porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la paz.
Tras varios días de camino, descubro a Tania entre el follaje, fundida con decenas de guerrilleros que se han congregado para conmemorar una de sus fechas históricas. Dar inicio a este acto político, militar y cultural en homenaje a la memoria y al 20 aniversario de la desaparición física de nuestro inolvidable comandante Jacobo Arenas. Buscando a la holandesa, me encuentro con las últimas imágenes que el mundo verá del Mono Jojoy. Luego de 3 meses de arduo entrenamiento, unos 50 jóvenes recibieron su grado como guerrilleros en medio de una solemne parada militar ante la mirada escrutadora de su jefe. Si los camaradas Marulanda y Jacobo, por las circunstancias políticas de este país, tomaron la decisión política de organizar este ejército guerrillero, es porque hay causas que justifican la existencia de esta guerrilla. Por eso el ser guerrillero es una altísima responsabilidad. Aquí lo que hacemos es modelar, mejorar el carácter, el pensamiento de la gente que llega a una sociedad capitalista, una sociedad chismosa, ladrona, marihuanera y corrompida, para que vayan sabiendo repetidas veces que todo lo que se enseña en nuestra línea con el estatuto, el reglamento, las normas de comando, la cartilla militar, es lo que tiene validez. Lo demás es la propaganda del enemigo, para hacer guerra psicológica, para que el pueblo no nos apoye. Hablan del fin del fin. Esos que hablan eso, le está llegando el fin, porque ya se dieron cuenta que no fueron capaces, con las brigadas móviles y sus técnicas, de destruirnos. Es que esto es pueblo y el pueblo es invencible, eso es lo que hay que tener claridad. Esta compañía y Emerson Ruiz, que están recién incorporados, pero están recién llegados y les toca ir a enfrentar también al enemigo. A las móviles, a las mejores tropas contraguerrilleras, hombres y mujeres que integramos este ejército, lo hacemos porque no tuvimos otra oportunidad, no porque seamos violentos. Somos los más pacíficos, los más humildes, los más sencillos. Los primeros desde Marquetalia que plantearon hablar fue Marulanda y Jacobo. Ahí están unos cuadernos que llaman de campaña, escrito por Manuel Marulanda. Está otro que llama Diario de la Resistencia de Marquetalia, escrito por Jacobo Arenas, que está siempre ese planteamiento. Decimos, hablemos, pero no es hablar por hablar. Hablamos para buscar las causas que han generado la violencia en Colombia. Pero no nos han puesto cuidado. Quieren la paz de los arrodillados y esa no es con nosotros. Nosotros respetamos para que nos respeten. No vamos a gastarnos 50 años para decir no tiene vigencia la lucha armada. Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala, una cooperativa que avanza. Mil días de gestión, mil motivos para celebrar. Municipalidad de Neuquén, construyendo una ciudad para todos.